No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y nos dice a nosotros: De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como a un niño, y ahí venimos a la fe, ¿no? ¿Verdad? No entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndolo en manos sobre ellos, los bendecía. La palabra de Dios, si quiero hacer algunas, algunas cosas antes de presentar a Eliber, la palabra de Dios en Deuteronomio. Habla de cuáles son las responsabilidades de los padres. Israel. Nani, quiero decirte que el Señor les ha prestado el Ibet. ¿No verá? Y dependiendo cómo ustedes cojan criarla, pues así va a ser el Ibet. ¿No verá? Pero acordémonos de eso: que el Ibet le pertenece primeramente a Dios. Y son prestados a nosotros, y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los padrinos también tienen gran responsabilidad. ¿No verá? Porque la Biblia dice. De qué vale que, que el Ibet gane el mundo y que y pierda su alma, no verdad? Y en Deuteronomio 6,4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y eso enseña la, la importancia que es la palabra de Dios. En Mateo 18, 14 en el Nuevo Testamento dice así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños y nuestra práctica biblia como es de, 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 como dije anteriormente es de, de hoy de, de dedicar de orar de, de orar por elibet que el señor la guarde no verdad? y, y, y quiero decirle que, que es una gran responsabilidad que dios nos da a nosotros como iglesia como padres como padrinos, y quiero pues hacer una pregunta a todos ustedes, ¿no verdad? Porque esto es algo serio y es un pacto, ¿no verdad? Dice que las fotos no se pueden tomar, así que yo quiero que se me pongan más acá, a lo mejor. Vuelven para acá porque lo estoy tapando a todos, entonces no vemos a la bebé. Qué bueno, qué bueno, ¿no verdad? Qué bueno, ahí estamos bien, qué bueno. ¿Estás bien ahí, Israel? Te veo como nervioso un poquito, ¿no estás nervioso? No, está bien, ¿no verdad? Pero queremos hacer un pacto, un pacto es que hacemos promesa delante del Señor y hacemos promesa de, de, de hacer lo mejor por el liber. Y yo quiero hacer algunas preguntas y ustedes solamente repitan si lo van a hacer, si sí lo haremos, no? verdad? Y la palabra de Dios dice así, o yo les pregunto a ustedes delante de Dios y si estos testigos prometen ustedes criar, ayudar a liber en el temor del Señor. Si sí, lo prometo, en Gloria a Dios. Prometen además guiarla al diario y pleno conocimiento del camino del Señor. Amén. Prometen instruirla para que conozca a Cristo Jesús como Salvador personal en la edad que ella, que ella conoce, pueda conocerlo. Amén. Prometen, en cuanto esté de su parte, darles a esta niña un ejemplo cristiano, un ejemplo que ella pueda crecer en su vida cristiana. Amén, qué bueno. Bueno, por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación, vamos a dedicar a, a, a Elivet. Vamos a dedicarla a ella. Uh, y déjame tomarla ahora. No se me ha olvidado, creo, ¿no, verdad? No, no me llores. A ver, no, déjame cogerla así mejor. Gloria a Dios, qué linda. ¡Wow! Yo no, yo no sabía que, que, que Israel podía dar una nena tan hermosa, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que todo eso viene de parte de la madre. Sí, de parte de la madre. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, que el Señor te bendiga. Extienda su mano para acá y diga conmigo. Elivet Torres, te dedicamos a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor te fortalezca todos los días de tu vida. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu presencia en este día. Gracias, Señor, porque la vida te pertenece a ti, Señor. Gracias por el Ibet. Gracias porque te ha placido, Señor, entregarla en las manos de Israel y de Nani, Señor. Yo te pido que tú los guíes a ellos, Señor, que tú les des sabiduría de lo alto, para que ella, Señor, pueda ser criada. En tus caminos, Señor, en tu amor, en tu temor, Padre Santo. Te pido por los padrinos, por los que están alrededor de ella, Señor, que también puedan hacer lo mismo, Señor. Ahora yo te pido por el Ibed, Señor, te pido que tú la guardes, que tú la protejas, que tú la cuides, Señor. Hay tanta maldad en este mundo, Señor. Que tú la guardes, Señor, del, del peligro de la maldad de este mundo, Señor. Te pido, Señor, que cuando ella eh, entre a edad de sabiduría, de conocimiento, ella pueda elegir y reconocer a Jesucristo como Salvador de su vida, mi Dios. Te pido, Señor, que ella pueda crecer a ser una mujer, Señor, que ponga tu nombre en alto en todo lo que ella haga, mi Dios. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos todo lo que es ella, Padre Santo. Guárdala. Guárdala, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este privilegio, Señor, que nos has dado con el Ibet de ser de nosotros, de ser de Israel y de Nani. Mi Dios, bendice los padres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Están tomando foto o no? Ah, bueno, déjame a los padres. Pero quiero darle certificado. A ver, cogerla bien, que no se me caiga aquí. Ay, ay, ay Gracias a Dios que no me lloró, ¿no verá Qué bueno, qué bueno. Pues este es el certificado. Aguántalo ahí, haz algo, Israel, por favor. Péguese, péguese para la foto, vamos a ver. Se me va la risa. Ahí va. Ok, oh, gracias. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Salí bien o no? Chequeme bien. No, jugando, jugando. Que el Señor me los bendiga. Gracias, gracias. Bendición un aplauso, ¿no es verdad? Cuidadito con los cables aquí al bajar. Ayúdamela, ayúdame, no me la dejen bajar sola. Ven. Gracias, bendiciones. Quiero darle rapidito unos anuncios. El tiempo avanza. Abra su boletín. Si no tiene boletín, levante la mano. Gracias, mi hermana. Boletines, boletines, ¿tienen boletines o no? Allá faltan boletines, allá al final ¿Quién necesita Biblia? Levante su mano también así, le prestamos Biblia La va a necesitar ahorita, pero quiero hacer algunos anuncios rapidito eh, Ministerio de Matrimonios, tenemos una salida matrimonial el día 22 de agosto Conferencia va a ser tremenda, tremenda Así que eh, los exhorto a todos los matrimonios Hermana, hermano Polo, hermana Defina, en su mano así. Si usted quiere ir, usted quiere unirse a ese grupo, todavía hay cupo, hable con ellos. Al final de este culto va a ser el día 22, que ya es el próximo viernes, ok, a las 7 de la noche. Vigilia, tenemos vigilia, no, hermana Ludí. El día 29, el próximo viernes encima tenemos vigilia. Así que todos eh, bienvenidos al culto más importante de la iglesia. El día 31 de agosto vamos a hacer algo especial, vamos a, vamos a, a, va a ser domingo, pero vamos a hacer un culto, una meditación corta, que después vamos a ir a la playa, vamos a hacer bautizo. Tengo a siete, ocho personas que se van a bautizar. Eh, si usted no se ha bautizado y usted ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pues hable conmigo para, para ver si lo podemos bautizar en ese día. Va a ser el 31. La iglesia va a proveer las hamburgers, los hot dogs. Si usted quiere llevar carnecita, está bienvenido, arrocito, con, con, lo que sea de comida, mire. Es bienvenida. Una cosa que hacemos nosotros los, los cristianos es que comemos mucho, ¿no verá? Así que, así que venga, venga ese día. No se me quede en la casa ni vaya directo allá. Tiene que venir aquí porque aquí va a coger un ticket. Y el que no tenga ese tiquecito no puede entrar allá, ¿ok? No, vengan aquí primero, vengan aquí primero, no se vayan para allá, el día 6 de septiembre tenemos Garage cell. así que yo necesito que me ayuden. Era el hermano uh, Gabriel que estaba, que estaba responsabilizado a esto, pero yo voy a responsabilizar a las hermanas que siempre están en esto, que es mi hermana, eh, eh, es que uno se pone en blanco aquí, Rosalina, mi hermana Delfina y mi hermana Ludy son las responsables de ese Garage cell y Car Wash del día 6 de septiembre. Amén, qué bueno que el pastor como los anuncia y los escoge, ¿no verdad? Ah, tenemos, sí, ella van a escoger a un caballero. Al caballero, bueno, yo voy a escoger a mi hermano, eh, eh. amén. Monchi, Monchi, es que se me va la mente en blanco aquí arriba, Monchi. Para el car wash de ese día necesitamos, necesitamos hombres, así que busque un equipo de hombres para hacer el lavado del carro ese día. Y todo va a ser pro Darío, pro el muchacho que vamos a traer de Colombia en el nombre del Señor. Y el día 13 de septiembre, reunión de damas, reunión de damas, ya le daremos más anuncio dónde va a ser esa reunión de damas. Amén. Quiero que abran sus Biblias, abra su Biblia, busque su Biblia. Déjeme ver si tengo todo esto aquí claro que sí, qué bueno. Busque su Biblia. Y vamos a abrirla, vamos a abrirla en el libro de Mateo. Seguimos estudiando Mateo, Mateo, Mateo. Pero antes de, de que abra su Biblia y la levante, haga shh, diga conmigo, shhh. Ok, ahora entonces bájele el sonido a su celular. No queremos que ningún celular suene. Mientras esté la enseñanza, lo más importante que vamos a hacer es oír la palabra del Señor. Como, como vamos a ver ahorita, la palabra del Señor, mire, nos da vida hace crecer nuestra fe, así que tenemos que estar enfocados en la palabra del Señor. Así que levante su Biblia, busque su Biblia y vamos a hacer esta, esta hermosa y tremenda declaración. ¿No verá? Uno, dos y tres. Yo prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré que sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos. Gracias por tu presencia aquí en esta tarde, tu presencia en nuestras vidas. Gracias Señor porque ya hemos, Señor, cogido tiempo, hemos hecho tiempo para adorarte a través de la de los cantos, de la adoración, a través de los diezmos, a través, Señor, de nuestras actitudes hacia ti, Señor. Recíbelas como olor grato ante tu presencia, Señor. Y ahora, ahora, Padre, nos sentamos a tu mesa, Señor. Nos sentamos, Señor, alrededor tuyo, porque queremos oír palabra tuya, mi Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú ministres a nuestras necesidades, de acuerdo, Señor, a tu gran sabiduría, mi Dios. Te pido que tú nos hables, tú nos ministres, tú nos cambies, que no salgamos de aquí igual que entramos, Señor, sino que tú hagas, hagas, Señor, esa cirugía dentro de nosotros, mi Dios, que necesitamos en esta tarde. En el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que oramos. Amén. Y amén. Saludamos a los que nos están viendo por el internet, a los que nos oyen por la radio. No sé si Gabriel nos está viendo. Bendiciones. Que el Señor te bendiga. Ah, seguimos, como dije anteriormente, en el libro de Mateo. Ahora entendamos. El Señor Jesucristo ha terminado uno de los mensajes más poderosos de la historia. El Sermón del Monte. Donde Él enseña a sus discípulos. Nos enseña a nosotros cómo vivir, cómo actuar con la gente. Por ejemplo, le enseñó, bienaventurados los misericordiosos. Dios nos manda que seamos misericordiosos. Bienaventurados los mansos, los pacificadores. Y básicamente el Señor Jesucristo le, le enseña a estos discípulos, nos enseña a nosotros que nosotros hemos de ser diferentes en este mundo. Debemos de actuar y pensar diferente a lo que el mundo. Nos enseña ahora lo tremendo de Jesucristo es que Él no lo deja en teoría, no verdad? Él les enseña, sino que hoy en enseñanza Jesús va a bajar del monte y va a poner todo esto en práctica, todo lo que enseñó. Y quiero, quiero comenzar nuestra enseñanza hoy con una pregunta: ¿Qué viene a su mente cuando usted ve estas tres palabras que me van a poner ahí? ¿Qué vienen a su mente cuando usted ve estas tres palabras? ¿Están ahí o no? Anyway se las voy a decir. Milagros, sobrenatural, sanidad. ¿Qué viene a su mente cuando usted ve estas palabras y si las ve aquí en la iglesia y usted ve esas palabras? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Yo diría... Que dependiendo de mi background, miren, el miércoles, el miércoles si sí yo hago una pausa y le pregunto y los oigo, pero el domingo no puedo hacer pausa, ¿no? Le ¿Vale? pregunto, pero no puedo darle esa oportunidad de que hablemos porque no terminamos. Pero yo, yo, yo diría que dependiendo del background, de cómo crecimos, dónde crecimos, qué clase de iglesia crecimos, algunos van a decir que eso es mentira. No lo creen, algunos van a decir eso es un engaño, en lo que hacen en las iglesias. Para otros van a decir, bueno, eso tuvo, tuvo su, su, su tiempo en el tiempo de Jesús, pero eso no es para hoy día, esto de los milagros. Es más, otros se van a hacer, bueno, pastor, ¿será posible que, que hoy se pueden hacer los milagros? ¿Que hoy se puede hacer eh, sanidad? Y aquí podemos tener... Eh, Diferentes maneras de pensar sobre estas palabras, no verá diferentes maneras de ver estas palabras, pero sabe una cosa: no importa lo que usted crea, no importa lo que yo piense, porque lo, lo, lo importante es lo que la palabra de Dios dice. Acerca de estas tres cosas aquí, de estas palabras, y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de estas cosas? Y en los próximos tres capítulos, vamos a ver: capítulo 8, 9 y 10, no hoy, pero vamos a comenzar con el 8 hoy. El escritor Mateo va a presentar 10 milagros: 10 eh, milagros que hace el Señor Jesucristo. Ahora. ¿Con qué propósito eh, Mateo va a enseñar estos milagros? ¿Con qué propósito Él los hace? Y, y, y el propósito de, 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 de eh, Mateo enseñar estos, estos diez milagros es para probar a los judíos. Acuérdense que lo que están viendo, lo que están con Él son judíos. Era para probarle a ellos que Jesús sí era el Mesías prometido que era el Hijo de Dios, que era el poderoso. Ahora, para entender lo, los milagros que vamos a hacer hoy, no que vamos a hacer hoy, que vamos a estudiar hoy, necesitamos entender la mente judía, ¿ok? La sociedad judía tenía ciertas creencias, y tengo que hacer esta introducción para que usted entienda los, los, los milagros que vamos a estudiar. Primero, a los judíos, el judío, a ellos no les importaba la gente enferma. Es más, los enfermos eran gente impuras, los enfermos eran gente inmundos y tú no los podías tocar a los enfermos. Número dos, o segundo, los judíos odiaban a los gentiles. Ellos decían que los gentiles, o se les enseñaba desde chiquito, que eran gente mala, que no valían nada. Es más, en, en, en algunas de, la, de las parábolas, lo, los gentiles son comparados a perros. O sea que ey, ellos, ellos te ve, veían al gentil como gente que no sirve. Tercero, en la sociedad judía, la mujer era, yo diría, una gente de segunda clase. No tenían voz ni voto, no eran importantes, no valían. Y la cuarta cosa es que un siervo, cuando se habla de un siervo, y vamos a ver la historia de un siervo, era un esclavo, era una persona que no tenía ningún valor, ningún derecho, era todavía menos que la mujer. Y así era esta sociedad judía donde el Señor les está enseñando a ellos esto. Pero hoy el Señor va, va a extenderle la mano, que es algo, algo que, que ningún judío se, 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 se atrevía a hacer. Va a extenderle la mano a cada uno de estos grupos. Y va a enseñarle a estos judíos, a sus discípulos, a nosotros, que nosotros como cristianos no podemos ser perjuiciosos. ...que no podemos hacer acepción de persona... ...que Dios nos ha llamado, mire... ...a, a, 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 a identificarse... ...con el necesitado... ...y yo llamé... ...o, o le puse por, por nombre... A la, ...en la enseñanza de hoy... ...Jesús... ...el Dios... ...o oh Dios de los menospreciados... ...Jesus, the God of the... ...despised... ...Jesús... ...el Dios... De lo menospreciado. Así que vamos a, a. Ya hice la introducción. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo 8, 1. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le acabó de hacer su mensaje. Le seguía que mucha gente. Ahora, ¿por qué mucha gente? ¿Sabe por qué? Porque Jesús. Había enseñado la verdad. Las enseñanzas de Jesús eran, eran enseñanzas ungidas que venían de Dios. Eran enseñanzas poderosas. Eh, eh, las enseñanzas de Jesús tenían aplicaciones prácticas. Jesús, cuando enseñaba, él enseñaba con autoridad. ¿Se acuerdan que Él, 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 él dice muchas veces: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Así está escrito, pero déjenme explicarle lo que Dios quiere. Y él enseñaba con con autoridad. ¿Y saben por qué había mucha gente? Yo lo puse así porque la gente quiere saber la verdad, cómo vivir la vida. La gente quiere saber cómo vivir la vida diariamente. Y el Señor Jesús recién había enseñado de cómo vivir esas vidas victoriosas. El Señor a través de, 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 de la palabra nos enseña cómo tener un matrimonio feliz. Nos enseña cómo criar a nuestros hijos. La palabra de Dios poderosa, cómo perdonar a aquellos que nos han, que nos han herido. La palabra de Dios nos enseña cómo tener propósitos en la vida y cómo uno entra al cielo. Y eso es lo que nos da la palabra de Dios. Y por eso, mucha gente, como Dios explicaba esto, mucha gente venía. Y nosotros, como, como cristianos, mire, la Biblia nos enseña la verdad de cómo vivir una vida agradable a Dios en nuestros días. Y por eso estudiamos la Biblia. Versículo 2: Y aquí vino un leproso. Acuérdense de los cuatro grupos. Vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor. Si quieres puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano, oiga, y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra qué? Desapareció. Usted ve, los leprosos de esos días eran los intocables. ¿Usted se imagina no ser tocado por alguna persona por años? Para mí eso sería algo... Inconcebible, ¿no verdad? Eh, 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 los, los, eh, estas personas eran separados de la sociedad. Usted vivía fuera de la ciudad con otros leprosos. Se le era prohibido acercarse a las personas. Y si alguien por error iba caminando hacia usted, usted tiene que gritar, leproso, leproso, para que no se acerquen a usted. Así que esta gente le estaba lidiando no solamente con la enfermedad, sino que también eran despreciados por la sociedad que ellos vivían. Pero miremos que el versículo dice que al acercársele Jesús a este leproso, Jesús ¿qué hizo con él? Lo tocó. Eso es algo tremendo, algo que va en contra de lo que la sociedad decía, en contra de lo establecido. Él tocó a este hombre que era intocable. Te pregunto en esta tarde, ¿tocamos nosotros a los intocables en nuestra sociedad hoy? ¿Nos llegamos a las situaciones de los, necesidad, de los necesitados de hoy? ¿Nos identificamos con los despreciados? Como el Señor había, como el Señor Jesús había enseñado, necesitamos ser misericordiosos como Jesús lo es. Sigamos con nuestra historia. Entonces Jesús le dijo: Mira, después que lo sanó, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahora. ¿Por qué Jesús, si, si él hace algo bueno, por qué Jesús le dice a este, a este que le ha hecho el migrajo, mira, no le digas a nadie lo que, yo, lo que yo hice? Ahora, esto es importante porque lo que necesitamos entender es que la razón, mira, entienda esto, porque, porque en muchas partes, en muchas iglesias, en muchos grupos, se, se desenfocan de lo importante. La razón principal de Jesús que vino a esta tierra era para salvar a la gente espiritualmente. Y no para salvarlo físicamente, ¿sabe? Jesucristo vino a salvar lo eterno y no lo temporal. Jesús sabía que si la gente se enteraba que él sanaba, usted sabe cómo va a venir a la, a la, a la gente. Y no iba, no iba a poder hacer su ministerio. Si iba a ser muy popular, iban a interrumpir su ministerio. Y la gente se iba a enfocar más en lo físico y no en lo espiritual que él vino a hacer a este mundo. Ahora también vemos en estos versículos que Jesús cumplió la ley. Algunos dicen: No, no, Jesús nunca cumplió la ley. Sí, Jesús vino a cumplir la ley. Porque él le dijo que vaya a donde. Ve al sacerdote y repórtate. Usted ve en Levítico 5, o no, en Levítico. El sacerdote era quien daba la aprobación si estabas limpio ya desde la lepra o no estabas limpio de la lepra. Y Jesús dice: No, no, ve donde el sacerdote para que él te dé su bendición y te diga que estás limpio de esto. Sigamos con el versículo 5 con nuestra historia entrando Jesús en Capernaum Capernaum iba a ser eh, eh, cuando el Señor estableció su, su, su ministerio o sea, su, su headquarters su, su oficina central él estableció en Capernaum acuérdese de eso vino a él un centurión acuérdese de los cuatro grupos rogándole y diciéndole Señor oiga el otro grupo mi criado está postrado en casa paralítico y gravemente ¿qué? atormentado. Ahora, acordémonos de esto mientras entramos en esta historia. Primero, los judíos, y, y le estoy enseñando a, su, a sus discípulos y a los que lo siguen, los judíos odiaban a los gentiles. Ahora, este hombre que vino a Jesús era un romano. ¿Y los romanos qué habían hecho? Habían invadido a Israel y, y estaban siendo subyugados por ellos. Así que los, eh, eh, no eran gentiles, sino que era todavía el que los subyuga, o sea que los odiaba más. Esto es interesante, un romano gentil, oiga lo que es, porque él era importante, líder de 100 soldados, o sea que este no era cualquier hombre, él tenía 100 soldados romanos bajo, bajo, bajo su mando. Viene a Jesús, importante, y le pide que ore por alguien que no sirve, que ore por su siervo. Acuérdense, los siervos no servían nada. Ahora, el Señor Jesús es puesto contra la pared nuevamente. Va en contra de todo lo que enseñan los judíos. Este es un romano que, que está subyugando al pueblo. Este es un gentil. Eh, eh, que le han pedido que ore por un siervo que, que, que no vale nada. ¿Cómo va a reaccionar Jesús ante esto? Mira lo que dice el versículo 7. Y Jesús le dice o le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, y si con esas palabras que vamos a regresar, di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y ¿qué? Y lo hace. A veces Betty me, 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 me dice que, que estamos en lo militar todavía, no, ¿verdad? Que todavía me creo que estoy en lo militar. Y, porque en lo militar, pues tú hablas y, y se hacen las órdenes y tú recibes órdenes. Pero en el matrimonio no es así, no, ¿verdad? Y tenemos que ser sabios. Amén. Y básicamente, este soldado le dice: eh, Señor Jesús: Yo soy representante de una autoridad establecida. Yo represento al emperador de Roma, al César. Y su autoridad, y esa autoridad baja hasta mí. Y por eso yo puedo mandar a esta gente. Jesús, le dice ahora a él, comparando eso, y le dice Jesús, todo lo que tú tienes que hacer es decir la palabra de que sea sano y al que tú representas, el Dios Todopoderoso, lo va a hacer. Tremenda comparación, ¿no, verdad? Que así como el César tenía autoridad, mire, al que Jesús representaba, al que era el Padre Todopoderoso, también lo iba a hacer, dice este soldado. Mire lo que dice el Señor Jesús cuando él oye estas palabras de este gentil, de este romano. Mire lo, lo que dice el Señor Jesús en el versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿qué? Se maravilló. Y dijo a los que lo seguían, a los judíos que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado que tanta fe. Uh, acuérdense que lo, lo, los judíos eran los, los establecidos, la gente que Dios había escogido. Y ahora dice: Espérate, espérate. Eh, mire usted, yo ahora este romano. Yo no he visto nunca una fe como este romano. Y Jesús básicamente le dice, este pagano romano tiene más fe que ustedes los judíos, que deberían tenerla porque ustedes son los escogidos. Ahora, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Yo puse una, una simple de, definición aquí atrás. Yo sé que hay una definición bíblica y todo eso, pero yo, yo puse una, una definición fácil aquí atrás. Fe es la confianza que lo que Dios ha dicho que va a suceder. ¿ok? Faith is the confidence that what God has said will happen. Es creyendo en su palabra que es verdad. Es creyendo que todas sus promesas que están aquí van a suceder. Pastor, eso es tremendo. Me gusta eso, pero pero cómo yo obtengo esa fe? ¿Cómo yo hago crecer mi fe? Como, como este hombre es el, el, el soldado. Bien fácil. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Así que la fe, oiga, es bien fácil y simple. Mucha gente me pregunta, eh, hermano, yo quiero ser más, más, más entregado, más esto. Mire. Aquí está la respuesta en la Biblia. Así que la fe es por el oír. Es algo que usted oye, va a aumentar su fe. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué? El oír. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. Cuando usted oye esta palabra siendo enseñada, siendo explicada, su fe está creciendo. Dice la palabra del Señor. Usted ve, lo más que usted viene a, a la iglesia, lo más que usted lee la palabra de Dios, la oye, la medita, lo más grande que va a ser su fe, su fe está creciendo. Es más, ahora mismo su fe en Dios está creciendo al oír la palabra de Dios siendo explicada. Ahora, ¿qué apaga la fe? ¿Qué, qué cosas en nuestra vida o, o qué hay? ¿Qué cosas que pueden apagar no, no, nuestra fe? Lo mismo que tenían muchos los judíos que estaban siendo Jesús, la religión muerta. ¿No es verdad? Donde la palabra de Dios no es enseñada. Donde muchas veces en las iglesias cogen un versículo y, y, y hablan toda una hora sobre el versículo, sobre un versículo, no vuelven a la Biblia y todo es historia. Y cuando yo estaba en Ecuador y me pasó esto, y, y, y historia acá, y historia acá, y suena nice y la gente le, le gusta, pero no es enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios hará crecer su fe. Hay poder en la palabra de Dios, He hablando de esta fe. Miren lo, lo tremendo lo que el Señor Jesús le dice a estos judíos, porque ahora ha a, a, a sorprendido a este grupo y le dice, no, no, este romano gentil tiene más fe que ustedes. Y miren lo, 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 lo que le va a decir en el versículo 11, Mírenlo. Mateo 8:11. Y yo os digo que vendrán muchos, oiga, del oriente y del occidente, y se sentarán con quién, con Abraham e Isaac. Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entienda, Jesús está hablando del cielo. ¿Y quién está en el cielo? Y el Señor está hablando, sí, que, que, que en el cielo van a estar los patriarcas, que es Abraham e Isaac. Pero dice que, que al lado de ellos va a haber mucha gente que viene del oriente y del occidente, que, que, que quiere decir los gentiles. En el cielo van a haber multitudes grandes de gentiles que se sentarán con estos grandes hombres porque tienen fe en Dios, porque tuvieron fe en Dios por su gran fe. Y Jesús no, y Jesús no, no les termina ahí, sino que mira lo que le dice a los judíos en el versículo 12, mas los hijos del reino, los judíos. Serán echados en las tinieblas o, o, o sea en el infierno de fuera y allí será el lloro y el crujir de diente. Entendamos esto. Usted ve, los judíos religiosos era un sistema de religión muerta. Entienda, y por eso, por eso, si, 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 si usted ve en los evangelios, Jesús fue, fue duro con los grupos religiosos. Con los fariseos, porque por afuera eran, dice que eran que limpios, pero por adentro que eran sepulcros blanqueados, les dijo. Y los judíos tenían una religión muerta de tradición, todo era exterior, las apariencias, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Entienda esto: lo, los judíos creían, les era enseñado a ellos y todavía, y todavía muchos en confusión, que, que si eras judío, oye entienda co, como creían ellos, si tú eras un judío y hacían los rituales eh, religiosos, automáticamente tú ibas al cielo, le enseñaban. Si eres un gentil, le enseñaban. ¿Qué pasaba con los gentiles? Iban al infierno. Y eso, y eso se le enseñaba eso. Ahora, ¿qué le dice el Señor Jesús? Dice: No, 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 no. Ustedes están totalmente equivocados. Por eso es que la gente seguía a Jesús, porque Jesús enseñaba con autoridad. Él enseñaba la verdad. Eso, no, 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 ustedes están equivocados totalmente. El entrar al cielo no es así. El entrar al cielo no es automático porque yo pertenezco a, lo, a los judíos, pertenezco a los bautistas o pertenezco a esta iglesia. No, 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 no se equivoquen. El entrar al cielo, no importa de qué nación tú eres, dice el Señor Jesús, no importa de dónde saliste, lo que importa para entrar al cielo, yo lo puse aquí atrás. Y es así: fe en Jesús, oiga, fe, fe, fe en Jesús, que Él es el único camino al cielo. ¿Ok? La religión no salva. Esta iglesia no lo salva. Fe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida dará entrada entrar al cielo. Y usted dirá, pues, pero pastor, ustedes son una mente cerrada. No, no, no. Dios lo estableció así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Dice, Señor lo estableció así, mire. Crea o no lo crea, es el, el único camino al cielo. Sigamos con esta historia porque si no vamos a terminar hoy. Versículo 13, Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: Oiga, le va a responder al centurión: Ve y subraya esta palabra porque esta palabra es importante. Y como creíste, te sea ¿qué? hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y Jesús, le, lo, lo que Jesús le dice a este hombre es: Mira, tú me dijiste que digas solo la palabra de sanidad. Eso es tremenda fe. Y ahora por eso, por eso ve, ve, porque ahora tu siervo va a ser sanado así, exactamente como tú me pediste, como tú esperabas. Escriba esta tremenda, tremenda verdad bíblica que podemos, que podemos sacar de este versículo. Usualmente, oiga, nosotros recibiremos lo que esperamos. Si tenemos una fe chiquita, vamos a recibir chiquito el Señor. Si usted tiene una fe grande en el Señor, usted va a recibir cosas grandes de parte del Señor. Y muchas veces limitamos a Dios. Porque le pedimos cosas pequeñas. Porque no confiamos en el poder. Que es a través de Jesucristo. Y muchas veces nuestras vidas espirituales hablando espiritualmente, porque esto, esto se, se, se se aplica a toda la fase de nuestra vida. Pero hablando espiritualmente, en, 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 muchas veces nuestras vidas espirituales de ministerio, nosotros limitamos a Dios a lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Mire, yo nunca en mi vida yo imaginé que iba a estar aquí un domingo predicando, pero en la misericordia del Señor y por porque en su misericordia Él me ha, me ha guiado hasta ahora puedo hacerlo. Pero yo no soy nada especial o diferente de lo que es usted. Dios puede hacer cosas grandes con usted también, cosas superiores a los que nosotros muchas veces limitamos a Dios. Dios quiere hacer cosas increíbles increíbles a través de nosotros, así que no limite a Dios. Hemos visto el poder de Dios sobre la lepra, hemos visto eh, eh, que, que, que el poder de Dios sobre sobre los enfermos. ¿Sabe ahora? Vamos a vamos a ver el poder de Dios sobre las suegras, ¿no es verdad, Tremendo las suegras. Dios también lidió con las suegras. Dos hombres estaban hablando, casados. Uno le dice al otro, mira mi hermano, mi suegra es un ángel. El otro responde, tú eres dichoso porque la mía todavía está viva. Esposos, mucho cuidado, estamos es para... ¿No es verdad? Las suegras son muy buenas, muy buenas. Las queremos mucho, ¿no es verdad? Y dejémoslos ahí mejor para no meternos en problemas. Pero el Señor va a hablar de las suegras ahora. Mira lo que dice el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Aquí estamos nuevamente, Jesús va a lidiar con otro grupo que era menospreciado, con otro grupo que, que no era digno, con otro grupo, mire, que estaba enfermo todavía, intocable. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús a ver a esta mujer postrada en la cama? ¿Cómo va a reaccionar? Miren lo que dice el versículo 15. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Y al Señor Jesús le tocaba que tocar, Él tocó. Y veamos que... Veamos la, 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 la diferencia en, en, en el milagro. No hubo conversación. Nadie le pidió nada al Señor Jesús, sino que en su misericordia Él vino y Él tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y qué. Y le servía. Gloria a Dios. La misericordia de Dios. Necesitamos ser gente. Mira, mire que toquemos a la gente en sus necesidades. Nosotros somos las manos de Jesús, nosotros somos los pies de Jesús, nosotros somos la boca de Jesús. Nosotros estamos imitar al Señor Jesús en todo lo que hacemos. Miremos que los milagros no tienen límites para Dios. Dios no tiene límite, lo que es imposible para el hombre, no es, es, eh, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el Señor ha, ha, ha librado de la lepra, ha levantado al paralítico, ha quitado una fiebre. Mira lo que dice en el versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, que Endemoniados. Venga la próxima semana que vamos a hablar de los endemoniados. Venga la próxima semana, va a estar bueno. Y con la palabra, la palabra, la autoridad que él tiene. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a cuántos. Porque vamos a hablar de eso ahorita. cuántos sanó aquí? A todos los enfermos. El versículo 17 sumariza la razón de todo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó ¿qué? nuestras dolencias. Entendamos el enfoque principal del Señor Jesús de, de enseñar su amor en acción: es para decirle, para comunicarles a esta gente que Él era el Mesías. Que Él era el esperado salvador del mundo. Unos 700 años antes, el profeta Isaías había hablado, hablado de, de esto que, que se menciona aquí. Y está, vamos rapidito a Isaías 53.4. Isaías 53.4 donde dice: ciertamente, Él, eh, él, ciertamente llevó Él nuestras ¿qué? enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga en la cruz fuimos nosotros que curados. Dice la palabra del Señor. Ahora entienda lo que voy a decir. Toda enfermedad que hay en este mundo, toda enfermedad que hay es causada por el pecado, directamente o indirectamente es causada por el pecado. Usted ve, cuando Dios creó al ser humano no había enfermedad. Cuando Dios creó al ser humano no había muerte, no había pecado. Pero cuando el pecado entró a este mundo, la enfermedad y la muerte vinieron con ese pecado. Pero gloria a Dios lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús murió, la palabra del Señor enseña que el pecado y la enfermedad y la muerte fueron derrotadas en la cruz por Cristo Jesús. Ahora, trayendo eso dos mil años después a nosotros hoy. Nosotros usted que es seguidor de Cristo, somos seguidores de Cristo, le pregunto para que entendamos este punto, ¿aún pecamos hoy?